Sion Necros. Fuck, ahí tenía que haber aquí agarrado más. Ni modo. GG's. Iba a destruir las dos cartas boca abajo y esta, pero sí pude haber destruido más cartas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y hoy vamos a ver el deck de los peluches. Voy a hacer una explicación rápido, ya que de todas maneras en los duelos van a ver que estoy explicando los combos, debido a que también los estaba aprendiendo a usar. También nada más voy a poner dos duelitos porque pues son un poco largos. Si quieren ver más duelos, les recomiendo mucho irse al directo, links del Twitch en la descripción. Pero bueno, así es como dejamos el deck al final, ya después de varias pruebas y errores. Monstruo principal, perro, peluche, animal, ya que te puede buscar cualquier carta. Es el monstruo que sí o sí vas a querer a tres copias. Luego, el combo principal va a ser el Vendor. Por eso tenemos dos copias y también tres copias del monstruo que lo puede buscar. El objetivo es tener al Vendor y tirar las cartas de las alas. Con eso vamos a poder robar una carta debido al Vendor. Si es un monstruo peluche animal, se va a poder invocar de manera especial y muchos de los monstruos pueden activar efectos al ser invocados de manera especial. De todas maneras, esta carta al estar en el cementerio se puede retirar junto con otro monstruo peluche animal. Generalmente va a ser el oso que usaste para sacar el Vendor. Y con eso robas una carta. Luego, si quieres puedes robar otra carta, pero tienes que tirar sí o sí al Vendor al cementerio. Lo cual vas a decir que sí. ¿Por qué? Porque es una carta extra en tu mano. Además que el Vendor va a poder buscar otra carta. Entonces es una muy buena combinación. Te va a robar muchas cartas y además vas a terminar con una búsqueda. Ahora, este combo del Vendor a veces puede ser muy arriesgado y por eso es que no me gusta tanto. Es que te estás arriesgando cuando activas el efecto, porque si no robas algo necesario, un Flufal, pues no va a ser tan bueno. Por eso es que a los de mi chat del Twitch les dije, igual hay otra mejor jugada, tal vez no ir tanto para el combo de Vendor, pero por el momento parece ser que sí es lo mejor. Tal vez en el futuro tengamos un mejor combo con más cartas. Y ya con eso podamos quitar un oso y unas alas. Y bueno, cartas extras tenemos el búho. Yo creo que sí se va a usar a dos para poderlo robar, que se invoque de manera especial con el Vendor. Y así este te va a poder buscar una de las polimerizaciones. También vamos a tener que usar dos de los tijeras. ¿Por qué? Porque es el principal para hacer todas las fusiones. También se puede revivir desde el cementerio, siempre y cuando regreses una carta al deck. Otra de las cartas importantes que muchas veces vas a querer buscar es el gato, ya que este cuando lo usas para hacer una fusión te va a poder regresar tu polimerización a la mano, dándote la posibilidad de hacer otra fusión después. Y bueno, ya muchos ya habrán escuchado que este deck no es muy bueno para ir en turno 1, y sí, efectivamente, incluso me vi un video del TCG en donde sí, también mencionan que no es un buen turno 1. Incluso con otras cartas que no tenemos todavía, tampoco es un deck de turno 1. Así que por eso le metemos dos cartas que nos pueden ayudar. Una opción es el Kyroid. Kyroid nos puede defender muy bien en el turno del oponente. Y como es Hand Trap, es casi imposible que el oponente pueda hacer algo en contra de él. Y las otras cartas, pues serían cartas que puedas colocar. Creo que la mejor sería la fusión Necros. ¿Por qué? Porque puedes convocar de manera especial tu fusión. Generalmente vamos a hacer la fusión Tigre Temorizante para poder destruir cartas. Y así que el oponente ya sea no pueda activar sus efectos, o que no pueda hacer OTKs porque le destruimos al monstruo que iba a hacer OTKs. Entonces, esas son las dos mejores cartas para defenderte. Y como fusiones, tenemos dos copias de este, que es el que va a poder limpiar campo. Es uno de los primeros que queremos hacer. Y luego ya podemos ir a ya sea el lobo, o podemos ir a el diente, que puede revivir luego al monstruo que uses. Los demás monstruos la verdad es que pueden ser cambiados por lo que tú quieras. Incluso estábamos pensando en meter exits. Y sí, pueden meter exit. De hecho, este es el primero que vas a sacar. Incluso si usas esta habilidad, pues te mete una copia de esta. Así que no es para nada necesario. Y el otro nada más es como un beater. Pero bueno, igual, los demás monstruos se aumentan ataque, así que no es necesario. De hecho, creo que este es el que más aumenta ataque. Y bueno, lo único que no mencioné es la habilidad. En los duelos van a ver que estamos usando la habilidad de apoyo, la cual nos dieron hace poquito. La verdad es que nunca la usamos en sí. Incluso si ven todos los duelos del directo, van a ver que solamente en un duelo pensamos en usarla, pero preferimos hacer otra jugada. Entonces creo que se puede usar cualquier otra habilidad, incluso la habilidad que te dan al principio, ya que esto te puede asegurar ya sea un Diablillos, una de estas o una de estas.
Lo único malo de esta habilidad es que no te permite hacer invocaciones especiales otras que no sean fusiones. Entonces, por ejemplo, con el Vendor, pues si robas un peluche animal, ya no lo vas a poder invocar. Y bueno, también he estado viendo que usan una de las habilidades de Ishizu, que te permite ver las cartas durante 5 turnos, creo que son 3 de tus turnos en realidad. Pero con eso, sí te da muy buena jugabilidad con el Vendor, porque muchas veces quieres saber qué es lo que vas a robar con el Vendor, si te conviene o no, y poder definir qué jugada vas a hacer. Así que creo que sí, esa habilidad de precognición, creo que se llama, sí va a ser la mejorcita. Pero bueno, para los que quieran usar a el personaje, pues creo que esta va a ser de las mejorcitas. Pero bueno, los dejo con las repeticiones. Como dije, si quieren ver un poco más de los duelos, cómo vamos evolucionando el deck y otras opciones de cartas, links del Twitch en la descripción. Así que se diviertan. Vamos a ver. Señor Paper, Xing Shang. Oh, ¿es el mismo? ¿Es el mismo güey? ¿Verdad que es el mismo güey? Es lo malo con lo peluche. O todo o nada. Yep, parece ser. Terrible, me voy a armar de Xeno Coins para 2 duelos con Xeno. Muy bien, Schrödinger. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Assassin? ¿Todo bien por aquí? ¿Tú qué dices? Triple invocación. Vale. ¿Tú eres dragón? No, pero como que tengo un dragón, ¿no? Ya puedo activar el efecto, entonces supondré que es Araxi. Bien, ¿spam de qué? De lo de los Super Heavy Samurais. Ya lo dije como 3 veces. Va a ser el último que juegue. Va, ya tenemos tijeras. Vamos a ver. Vamos a volver a intentar lo mismo. Vamos a volver a intentar lo mismo. A ver si no me destruye la carta, ¿eh? A ver si no me destruye el Vendor. Digo, de todas maneras con Vendor puedo buscar. Va, Vendor. ¡Oh! Las alas. Las alas. Vale, ahora sí puedo destruir más de 2, ¿no? A ver si puedo destruir lo que yo quiera. Vale, necesito revivir sí o sí. Perfecto. Tiramos las alas. ¡Ah! ¡Se regresan al deck! ¡Fuck! Pensé que era tirar al cementerio. ¡Fuck! Chale, todo es tirar al cementerio excepto esta carta. Todo es tirar al cementerio excepto esta. Va. Chin. Va a destruir este güey. Muy bien jugado. Creo que ya no puedo invocar nada. Según yo no puedo invocar absolutamente nada. Yep, no se puede invocar absolutamente nada. Vale. No sé qué efecto tenga este güey. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Julio Vivas, ¿cómo andamos? Vale, invoca. Va a ser exit nada más. Creo que es lo único que puedo hacer. Exit. Batalla. Fusión de necros. Así, ¿cuál es el que brilla? Este güey brilla. Con este. Este. Ya nada más puedo hacer eso. Efecto de tigre. ¿Destruir otra carta? Sí. Destruimos también esta de una vez. Rium. Y listo, GG's. Destruir un mono. Vale. Acabó el duelo. Vendor. O especial, no, si también puede ser especial. Perro.
¡Ah, perro! Trae el Omnitrix. Vamos a usar tres monos para la fusión. Uno, dos, tres. Y ya con eso, ¿no? Perfecto. Gato, peluche, animal. Recuperamos la poli. Y esto es GG's. Nada más por los loles. Bueno, yo ya le voy a atacar. Yo sé que ya puedo hacer otras cosas, pero ya le voy a atacar de una vez. ¡Pum! Para que no se me vaya. Porque si no, luego se me va. Fue como que, ah, sí, ya gano, ya. Las alas son tan útiles que incluso se olvidan de usarlas. Pero sí, pudo haber hecho algo aún más grande. Con valor. De hecho, pudo haber hecho la fusión que saqué, la misma fusión, pero con más güeyes. Metafis. Si es invocado normal, el búho también busca. Yep. De preferencia, invocar la manera especial. ¿Otra vez estos güeyes? What the fuck? Su nombre es New Account. Eso quiere decir, hey, déjame. Déjame el tiempo, ¿no? O sea, tranquilo. Permíteme mi tiempo porque soy nuevo. Los samurai gordos atacan, yep. Oh no, el rojo. Odio a ese güey. Odio a ese güey. Lo que voy a hacer es baitearlo. Tener dos fusiones, la que ataca varias veces y la que hace 3000. Y listo. Boom, 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 boom. Obviamente el güey va a decir, no, pues te paro de 3000. El 2000 no hay pecs, no lo va a leer. Y ya va a ser GG's. Claro, si no sale una buena carta. Porque el búho, aunque busque poli, pues no podemos hacer ninguna fusión. No hay fusión para hacer. Ya súper pesada. Vuelve a invocar, hace 7. Sincro 7. El güey cuando es destruido se revive hasta la próxima standby phase, ¿no? Si no mal recuerdo. Puedes invocar esa carta de modo especial. Ok, vale. Entonces la podría destruir por batalla y ya con eso la hacemos. ¡Oh! Los robos del destino, ¿eh? Vendor. Vendor. Alas. Vendor. Vale, Vendor. Sacamos el oso, digo, el perro. Todavía tenemos las alas. Alas, no hubiera buscado primero. Era primero buscar. Para quitarme una carta. ¿Quieres robar otra carta? Sí. Vendor, sí. ¿Otras alas? No va. Chale, lo malo es que no pudimos invocar de manera especial. Fuck. Tengo que invocar de manera normal a este güey en lugar del perro. Ya no hay más vendors. Vale, invocamos de manera normal a este güey. Perfecto. Poli. Ahora sí tenemos el gato. Polimerización. Sí. Usamos este güey sí o sí. Usamos esta carta. Y ya, no necesitamos destruir más cartas. Pero no, podría usar más para tener más en el cementerio. Y luego usar la poli, la otra poli. Ah, no, no puedo cambiar, es cierto, no puedo cambiar. No, entonces está bien así. Ok, vale. Estaba pensando en cambiar la poli por la otra poli, pero necesito tirar un diablillo al cementerio. Entonces no. Tigre demonizante. Gato peluche. Vale, y puedo regresar al güey. Ah,
Ah, sí, es cierto. Sí, tengo que ser este güey. Yo creo que lo voy a dejar así nada más. Ya con eso ataco. Chin, este güey tiene menos. Este güey tiene menos. Va a dejar que pegue. No dejó que pegue. Oh, oh shit. Oh shit. Oh, what the fuck. Con valor, what the fuck. Me asustó. What the fuck. Bueno, baiteo, chido. Buen baiteo. Y bueno, conclusiones del deck. Es un muy buen deck para hacer OTKs, pero como ya habíamos dicho, no es tan bueno, no tiene tantas jugadas para primeros turnos. Básicamente ahorita es defenderte. Así que, ¿qué cartas le hacen falta? ¿Qué cartas le ayudarían muchísimo? Hay muy buenas cartas, como por ejemplo Patchwork, que son buscadores, pero la verdad es que no van a solucionar el problema. Por supuesto, puede ser que esta nos busque la solución del problema. Y es que la mejor carta va a ser la guadaña. Esto literalmente es lo mismo que la necrofusión. Durante la main phase del adversario, efecto rápido, mostramos esta carta y podemos hacer una fusión usando a este güey junto con otras cartas de tu mano o campo. Entonces así ya podemos defendernos. Además de eso, si un monstruo va a ser destruido, esta carta puede ser retirada del cementerio en su lugar. Ahora, lo único malo es que el monstruo que siempre hacemos con necrofusión no lo podemos hacer porque sí o sí necesitamos al otro Edge Imp, al otro diablillo. Entonces sí o sí vamos a necesitar otra fusión que pida cualquier diablillo, como por ejemplo la ballena, que desgraciadamente no puede destruir tantas cartas como el otro güey, pero sí puede destruir una carta en ambos campos de los jugadores. Puede seleccionarse a sí misma y con el diablillo mismo puede salvarse. Si es que no tienes un Vendor, porque creo que sería mejor destruir el Vendor, ¿verdad? O mejor aún, el Kraken. El Kraken puede mandar cualquier monstruo al cementerio. Ojo, no selecciona. Así que tal vez sea una mejor opción, pero únicamente es con monstruos y la ballena es cualquier carta. Entonces sí, creo que la guadaña junto con cualquier otra fusión, cualquiera de estas dos fusiones, va a ser lo mejor y el patchwork sería nada más para buscar la guadaña. Pero bueno, espero que pronto Konami nos agregue estas cartas, porque si no el deck creo que se va a quedar atrás. Que por lo menos también agreguen alguna habilidad que nos metan estas cartas. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme si también les gustó que mencionara las cartas que necesitamos que salgan para que el deck pueda ser competitivo. Lo estaré leyendo, muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal en 8 para aparecer de más videos, más decks que muy pronto van a salir de la nueva caja. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.